Como todos los años y como cada campaña que llevamos a cabo desde la municipalidad, hoy nos toca la Semana Mundial del Parto Respetado. Tiene que ver con una campaña de difusión, de información, de concientización acerca de lo que implica el parto respetado. Recordemos que desde 2004 existe una ley que digamos ampara y protege los derechos de las mujeres al momento de parir niños, niñas, familias tratando de crear un entorno lo más afectivo posible. Y bueno, hoy acá en la plaza repartiendo información y acompañada por profesionales que se dedican a este, a este trabajo, eh, psicólogas, dulas que a su vez ayudan a las familias a poder generar esto, este espacio de contención. ¿No es la única actividad por lo menos que tienen propuesta hoy desde el municipio? Exactamente, ahora estamos a la mañana vamos a estar hasta las 12, 12 y media repartiendo esta información en la plaza y recorriendo un poco el centro y a las 12 y media vamos a estar en el espacio para las infancias en barrio Freddickson eh, realizando un pequeño taller eh, junto con estas profesionales donde van a trabajar el tema un poco más en profundidad así que bueno, están todas invitadas y todos invitados a, a a poder realizar este taller. Eh, las chicas han traído premios, sorpresas, así que bueno, eh, los esperamos a las dos y media. Bueno, contanos un poco en qué consistirá, por lo menos quien te encuentre hoy en la tarde, o más allá que tiene que ver con, con tu oficio, con tu dedicación a un tema tan interesante. Genial, sí, eh, mira, ahora vamos a hacer una intervención acá en la plaza, eh, estamos muy contentas de este espacio, esta posibilidad de la municipalidad, de la invitación, eh, vamos a recorrer y acercarles información. Eh, digamos, nuestra, nuestro desafío es sumarnos esta semana eh, en servicio, digamos, para informar, eh, que se generen preguntas y que se sienten acompañadas. Eh. Es un tema que no, no está tan puesto eh, de manera masiva, si uh -huh. no me equivoco, ¿no? Claro, por eso nos gusta mucho hacer esta, sumarnos a estas campañas de difusión y acercar esta posibilidad de que no estén solas, que busquen acompañamiento y bueno, nos acercamos nosotras para que ellas también, mujeres, familias con niños, también busquen su acompañamiento necesario. Así que bueno, ahora en la plaza y después a la tarde vamos a estar en el EPI haciendo una charla taller. Eh, dinámica, con participación, digamos, donde la idea es poder revalorizar el empoderamiento, o sea, recuperar nuestro propio poder, digamos, el natural, y respetarnos. Bueno, Mara, contanos un poco esta experiencia, este acercamiento, esta posibilidad también de ser parte de algo tan importante. Sí, muy agradecida por la convocatoria. Eh, soy Dula, acá en Firmat, ¿qué hacemos las Dulas? Acompañamos a las mamás, eh, acompañamos y las informamos. Acompañamos junto con los obstetras, con los médicos. Yo he tenido la oportunidad de acompañar algunos partos y también estoy muy agradecida por los obstetras acá que nos reciben muy bien y vamos de a poquito, de a poquito, a poniendo nuestra semillita para que cada mamá tenga el parto que se merece, un parto respetado y un momento único y que lo viva de la mejor manera posible. Nosotras eh, acompañamos desde la parte emocional y bueno, las ayudamos en todo lo que ponemos y también en la lactancia, ¿no? Los primeros pasos de la lactancia que es tan importante para la mamá y para el bebé.